línea de fuego, la batalla de Austerlitz. En los anales de la historia militar, se proclama a Napoleón como uno de los más grandes generales de todos los tiempos. La prueba definitiva de este genio militar se manifestó en las cuestas de las heladas alturas de Pratzen, el 2 de diciembre de 1805, en la batalla de Austerlitz. Allí, Napoleón utilizó el campo de batalla en su provecho de una forma impecable, al aprovechar por completo el terreno para adjudicarse una victoria asombrosa y completa. Napoleon planned for the Battle of Austerlitz with great meticulousness, and on the day, on the field, he was able to implement those plans with absolute precision. He chose the offensive against supposedly overwhelming opposition, and by rapidity of movement and superior deployment, he outthought and he completely outfought the opposition. A comienzos de 1805, se formó una alianza entre Austria, Rusia y Gran Bretaña, con la finalidad de destruir para siempre la influencia desestabilizadora de la Francia revolucionaria. Las esperanzas de la alianza se veían aumentadas por los informes acerca de que Prusia probablemente se uniría a dichas naciones en armas contra Napoleón. Napoleon had a lot of enemies. Everyone in Europe, given half a chance, would love to do Napoleon down. Napoleon is roaring across Europe, spreading the French message of liberty, equality, and fraternity, which, of course, the conservative monarchs of Europe hate. But as Napoleon continues, it becomes more and more obvious that Napoleon is not out there conquering Europe for liberty. He is out there imposing his hegemony on Europe. The people who actually began to bring this coalition together were the British, because the British had their own reasons for wanting to remove Napoleon and Napoleonic France. These reasons had really nothing to do with the intellectual impact of French ideas on Vienna or St. Petersburg. What we were concerned about was trade and commercial relations with Europe, and we thought that France was going to interfere seriously with these. And so it is the British who begin stitching together a great coalition. It's the British who actually provide the money which is going to bring the Austrian armies and the Russian armies into Central Europe. Se pensaba en lanzar simultáneamente cuatro grandes ofensivas, cada una de ellas en una región diferente de Europa. Al norte, una fuerza británica, apoyada por soldados suecos y rusos, atacaría al aliado de Napoleón, el Reino de Dinamarca. El siguiente aliado francés en ser atacado sería Baviera. Baviera debía ser invadida por el general austríaco Mack y el archiduque Fernando, con 85.000 hombres. A dichos hombres se les unirían 85.000 rusos a las órdenes de Kutuzov. Luego de combinarse, estas fuerzas tomarían Ulm y luego atacarían a Francia a través de Estrasburgo. El archiduque Carlos, con 100.000 de los mejores soldados austríacos a su disposición, atacaría el norte de Italia y expulsaría a los franceses de Lombardía antes de continuar para invadir el sur de Francia. Entre las fuerzas de Mack, que atacarían Ulm, y las del archiduque Carlos en Italia,
se hallaba el archiduque Juan de Austria con otros 25.000 soldados austríacos. Juan debía estar listo para apoyar a los ejércitos en Alemania o Italia, según cómo se desarrollara la situación en cualquiera de los escenarios. La última fuerza en este gran plan maestro era una combinación de tropas rusas y las fuerzas británicas de Malta, que se verían aumentadas en 36.000 soldados borbónicos desterrados de Sicilia. Ellos debían reconquistar Nápoles de los franceses y luego dirigirse al norte para unirse al archiduque Carlos en la invasión del sur de Francia. On paper, the Allied strategic plan was a magnificent vision for a complete, coherent military strategy that took in these great five prongs like daggers, spearing at the heart of France from every direction you can imagine. But in practice, it was far too grandiose and it was never likely to work. The advantage of this plan is that it makes it very difficult for Napoleon to know exactly where the main blow is going to strike. And so he's looking over a very, very broad front indeed. The disadvantage is that in the era before the telegraph, any form of modern communication, the business of coordinating these divergent thrusts is incredibly, incredibly difficult. Las operaciones al norte y al sur de Francia por parte de los británicos no lograron convertirse en una verdadera amenaza estratégica. Los problemas de comunicación hicieron que el ataque a Hannover fuera demasiado lento y, por consiguiente, solo las tropas austríacas que atacaban Baviera al mando del general Mack estaban activas en septiembre. No obstante, se esperaba que pronto fueran reforzadas por los 85.000 hombres a las órdenes de Kutuzov, quienes marchaban desde Rusia. A pesar de las desigualdades en su contra, Napoleón era un hombre que no solía amilanarse ni acobardarse. At this point in Napoleon's career, he is able to ensure that he never has to fight all of his enemies at once. So in the Austerlitz campaign, Napoleon moves his army away from Boulogne, where he is getting ready to invade Britain. He races across Europe to Bohemia, to what's now the Czech Republic, and he gets stuck into the Austrians and the Russians before, for instance, his enemies, the Prussians, can figure out what's going on. Juntos, los rusos y los austríacos constituían una fuerza de combate de 400.000 hombres. Para enfrentarlos, Napoleón solo podía tomar el campo con un ejército de unos 200.000 soldados. Fue el ciertamente inspirado manejo de estos 200.000 hombres del gran ejército lo que llevaría al más extraordinario triunfo de Napoleón. El 10 de septiembre de 1805, el general Mack había ocupado Ulm, en Baviera. Esperaba que las fuerzas rusas se le unieran para finales del mes. Sin embargo, los rusos utilizaban un viejo estilo de calendario, en el que se aplicaba un sistema que reflejaba 12 días de atraso respecto al resto de Europa. The Russians adhered to Orthodox Christianity, and so their calendar came from the ancient world. In 17th century Europe, those areas which were subject to the Roman Church had reformed the calendar, the Julian calendar, and added 12 days to it. The point was that if you have two military organizations using different calendars, even if there are attempts to make sure that there is coordination, it's very easy for dates to get mistaken. The real key problem was that it meant that the Austrians thought the Russians were further forward than they were. Eso dejó al general austríaco aislado en las inmediaciones de Ulm.
Tras descubrir tal debilidad, Napoleón lanzó un ataque preventivo. Se hicieron planes detallados para enmascarar la retirada de su ejército de sus campamentos en Bolonia, donde habían estado esperando para invadir Inglaterra. De algún modo, Napoleón hizo pensar a los austríacos que una gran parte de las fuerzas francesas aún estaba concentrada en el Canal de la Mancha, cuando de hecho, se estaban desplazando a gran velocidad para cruzar el Rin y rodear al general Mack en Ulm. El movimiento increíblemente veloz del ejército francés fue apoyado por el sistema de cuerpos armados que Napoleón había inventado. Lo que hizo Napoleón fue dividir su ejército en una serie de 7 pequeños ejércitos autónomos, cada uno de los cuales tenía una fuerza equilibrada de infantería, caballería y artillería. The principle is you march divided and you fight united. And it also means that nobody's really sure where Napoleon is going to go. In the run-up to Austerlitz, every road in Germany has Napoleon's soldiers on it. Where are they going? Nobody knows. And this enables Napoleon to keep his enemies guessing until, when he's ready, Napoleon suddenly concentrates all of his corps at one point. Mack was not well informed about Napoleon's movements. He was convinced that Napoleon would not be able to cross the Danube in sufficient force to threaten his forces. So he took up a position at Ulm, which enabled Napoleon to surround him. And really, Mack suffered from a combination of overconfidence and lack of knowledge about his enemy. Luego de feroces combates cerca de Ulm, en diversas acciones menores, se hacía cada vez más evidente que la situación del general Mack era desesperada. Se enfrentaba a unas fuerzas francesas superiores, mientras esperaba en vano la llegada de las tropas rusas de Kutuzov. Pero este aún se encontraba fuera de alcance. Por lo tanto, el 20 de octubre, el general Mack se vio obligado a rendirse a Napoleón. Los obstáculos contra la campaña general del emperador se habían reducido considerablemente. Las tropas francesas victoriosas con sus trofeos, los cuales aparecen en este grabado contemporáneo, habían capturado a una fuerza austríaca de 60.000 hombres a cambio de tan solo 2.000 bajas. Sin embargo, a pesar de este triunfo, aún quedaban más de 300.000 soldados aliados de quienes había que hacerse cargo. Kutuzov, quien marchaba lentamente para apoyar al general Mack, se asombró al enterarse de la triste suerte de su aliado y pensó que sus propias fuerzas no debían sufrir el mismo destino. Por consiguiente, las fuerzas rusas se dieron vuelta y marcharon en dirección a Polonia. De inmediato, Napoleón envió a su ejército en persecución. Pero los franceses no pudieron alcanzar a los rusos en retirada. Tampoco pudieron impedir que se unieran a las fuerzas de Buxhauden para formar un ejército aliado combinado de rusos y austríacos, unos 100.000 hombres en total. Ante la necesidad de destacar las tropas para proteger una línea de suministros cada vez más larga, Napoleón solo podía contar con un ejército de ataque de unos 78.000 hombres para el 17 de noviembre. Para entonces,
había perseguido a los ejércitos austríaco y ruso a unos 300 kilómetros al este de Ulm, más allá de Znaim, hasta Austerlitz, al este de Bohemia. Además, su situación estratégica se tornaba desesperada. He's 700 miles from France, from home territory. He's got an army which is already diminishing in effectiveness, diminishing in size. The potential for disaster is enormous. Las fuerzas combinadas rusas y austríacas de Kutuzov detuvieron su retirada y asumieron fuertes posiciones defensivas cerca de Olmutz, desde donde contemplaban con cautela al gran ejército francés. Abatidas y exhaustas, luego de tres meses de constantes marchas y combates, las fuerzas francesas estaban desmoralizadas. Sin embargo, el sistema de cuerpos armados le permitió a Napoleón reducir su ejército a solo tres cuerpos: el de Soult, el de Lanz y la reserva de caballería de Murat. No obstante, Napoleón logró conservar la capacidad de librar una batalla con razonables expectativas de éxito. Juntos, estos tres cuerpos comprendían unos 53.000 hombres, a quienes Napoleón pensaba utilizar como carnada para atraer a las fuerzas rusas y austríacas superiores, que sumaban unos 87.000 hombres en total. Napoleón sabía que podía contar con la victoria. Sin embargo, muy cerca esperaban los cuerpos de Bernadotte y Davout, que tenían estrictas órdenes de unirse a Napoleón al comenzar la batalla. Eso aumentaría las fuerzas de Napoleón a 75.000 hombres para la batalla, en un momento cuando sería demasiado tarde para que los aliados pudieran retirarse. Y así, Napoleón concibió el segundo plan brillante de la campaña. Napoleon knew that the Allies did not have to attack him. Napoleon knew that if the Allies just strung him out further and further from France, eventually he would run out of food and ammunition, and Napoleon would go home. So Napoleon had to make the Allies attack him. And Napoleon starts to pretend weakness. Napoleon goes so far at one point as to have one of his columns retreat in disorder. He's trying to seem uncertain. He's trying to seem like he's dithering because he wants the Allies to say, ha, finally, we have the ogre. We have Napoleon where we want him. Let's attack. One of the main factors in Napoleon's favor was the fact that the young Russian Tsar was very impetuous and wanted to, with the rashness of youth, I suppose, wanted to take the action right to the heart of his enemy as quickly as possible and dish out a lesson. El plan de batalla del emperador se basaba en dos factores. En primer lugar, incitar al enemigo a combatir en el campo elegido por el propio Napoleón. Y en segundo término, exponer su centro a un contraataque masivo una vez iniciada la batalla. On the 21st of November, 1805, Napoleon conducts a reconnaissance along the road which runs from the village of Austerlitz to the village of Brünn. And he discovers on this road a choke point. And it's dominated on the eastern side by a series of heights. And he, looking at it with the eye of a superb battlefield tactician, he realizes that he can actually turn this into a killing ground. And he turns to his staff officers and he says, "Gentlemen, examine this ground carefully. It is going to be a battlefield, and you will have your part to play on it." Los elementos periféricos del ejército francés acampaban en una posición relativamente fuerte en las alturas de Pratzen, un área de tierras elevadas al oeste del pueblo de Austerlitz. Para su gran decepción, al mariscal Soult se le ordenó abandonar el pueblo y su excelente posición en las alturas de Pratzen, con indicaciones de una gran prisa.
Después de diversas maniobras, los rusos no tardaron en morder el anzuelo y se dispusieron a perseguir a las aparentemente desorganizadas fuerzas francesas. El 1 de diciembre de 1805, los aliados ocuparon las alturas de Pratzen, cerca de Austerlitz. La inteligencia aliada pensó que la maniobra francesa era la prueba de una inminente retirada gala. Los comandantes aliados comenzaron a adherirse a la opinión de que Napoleón debía ser obligado a entrar en combate en un momento de debilidad. La primera parte del plan de Napoleón había tenido éxito. Los rusos habían ocupado precisamente las tierras que él quería que ocupasen. Una vez cedidas las alturas de Pratzen a los aliados, Napoleón pensó atraer a la gran masa del ataque aliado hacia el aparentemente débil flanco izquierdo francés, lo cual exponía a su centro a un contraataque. Dicho ataque sería realizado por el gran ejército que se había retirado a un área más allá de Surland, fuera de la vista de las fuerzas aliadas. The Battle of Austerlitz, Napoleon demonstrates what in French is called coup d'œil. His eye is able to look out across the field of battle and instantly understand exactly what's going on. When Napoleon stands on the field at Austerlitz, he sees the Allied campfires. He notices that on his right, on the Allies' left, there are a lot more campfires. And based on the lie of the land, based on his knowledge of the enemy, and based on his own intuition, he realizes the Allies are going to go left flanking. Aquí se muestra el despliegue inicial de las fuerzas francesas. Surland y Santon fueron defendidos por la infantería y la caballería del general Lannes y el mariscal Murat, al extremo norte del campo de batalla, mientras los hombres de Legrand, de los cuerpos de Soult, se ubicaban al sur en Puntowitz. El mariscal Soult también debía encargarse de conservar el flanco de centro-derecha desde Kobelnitz hasta Sokolnitz, con otras unidades de la división del cuarto cuerpo de Legrand. Por su parte, la tardía aunque oportuna llegada del mariscal Davout significaba que su caballería y la principal división de infantería podían ser destacadas al este de Telnitz, en apoyo del flanco derecho de suma importancia. Kersenowitz, a 3 kilómetros al oeste de Austerlitz, fue seleccionado como cuartel general por el alto mando aliado. Ahí, el zar ruso y el emperador austríaco, Francisco, se encontraron para planificar la batalla. Kutuzov, the Russian general, really did not want to get involved at Austerlitz, nor did the Austrian emperor, who preferred to wait for the Archduke Charles to come up with his troops from Italy, which would effectively doubled the available army that they have to fight Napoleon. On the other side, there was the Emperor Alexander I, a young man, only 24, and he was surrounded by young Russian aristocrats who told him they had a chance to defeat Napoleon, you know, previously the greatest general of Europe. And he took his advice from an Austrian officer, General Weyrother, who had devised a great plan to defeat Napoleon on the day of Austerlitz. El plan implicaba un ataque masivo a la derecha de las líneas francesas, entre Telnitz y Sokolnitz. Dicha maniobra sería seguida por otro ataque al norte, por parte de 4 grandes columnas de soldados, mientras que un ataque simultáneo al flanco izquierdo francés, en Surland, debía aislar sus fuerzas para poder debilitarlas mientras se aseguraban las áreas al sur. Sin embargo, para lograrlo, había que dividir el ejército aliado,
incluyendo a casi 60.000 hombres que estaban al mando del general Boxhauden, quien tenía la tarea de realizar el ataque principal al flanco derecho francés. En efecto, eso fue perfecto para el plan de Napoleón, ya que dividió el centro de las fuerzas aliadas para apoyar a un intrépido movimiento contra el flanco derecho francés. Los mayores y tal vez más prudentes comandantes aliados estaban escépticos. Respetaban la experiencia de Napoleón y sugerían cautela, pero el Sard fue persuadido por sus oficiales más jóvenes acerca de las bondades de su plan, el cual fue aceptado. On paper it looks great, but Weyrother overestimated his army's ability to put a complicated plan into action. His army just wasn't good enough. Second problem is, Weyrother didn't really understand that the French would interfere with his plan. And this is always a problem with planners. They think that because their plan says we're going to do X, Y, and Z, therefore that is what you actually get to do on the day of the battle. Well, no plan, as they say, ever survives contact with the enemy, and Weyrother's plan, which looked great on paper, was just meaningless as soon as Napoleon interfered with what Weyrother wanted to do. El destino aliado quedó sellado en los pocos segundos que le tomó al zar aceptar el plan de Weyrother. En las noches, antes de la batalla, Napoleón se sentía muy confiado y se reunía con sus hombres hasta tarde, durante las noches de invierno, y meditaba profundamente, pensando en la siguiente acción, antes de sumirse en el sueño, al calor de la fogata. Al amanecer del 2 de diciembre, los hombres de ambos ejércitos se encontraron con una espesa niebla que envolvía los arroyos, las aldeas y las cuestas cerca del campo de batalla. La inesperada llegada de la niebla era una ayuda imprevista para el plan de Napoleón. Los problemas de comando en el ejército aliado también estaban ayudando al emperador. Se creó un ambiente de caos y confusión entre los soldados aliados, mientras las diversas columnas se preparaban para asumir sus posiciones según el plan de ataque. When the Allied army grouped itself for operations, they were not grouped according to what nation they came from. So in one column, you might have Austrians and Russians together under a commander that neither group really knew. They were just temporarily grouped there for the duration of the operation. Now, when you've got Russian commanders commanding Austrians and Austrian commanders commanding Russians, that's a big problem. Las dificultades del comando aliado se manifestaban en la gran ansiedad del zar. The older and wiser generals like Kutuzov saw themselves overruled by the young Russian Tsar who was determined to bring battle about and who actually mocked his generals in the field in front of their men, which is at best a questionable act because it's going to alienate the generals. More importantly, it's going to humble them in the front of their own soldiers who they are going to need to lead and inspire as the battle develops. Con las ásperas palabras del zar retumbando en su oído, Kutuzov le ordenó a los aliados que atacaran Telnitz, ubicado en el flanco derecho francés, exactamente como Napoleón había pensado.
a pesar del hecho de que el ataque se había lanzado prematuramente, se inició una furiosa batalla por la posición entre las tropas de la guardia del general Kienmayer y los defensores franceses del general Legrand. Para las 9, Telnitz y Sokolnitz habían caído en manos aliadas. Aunque la captura de las aldeas parecía ser un logro muy importante para los aliados, mucho más significativo era el rocío que se despejaba en la cima de las alturas de Plaptzen, lo cual dejaba ver exactamente lo que Napoleón esperaba. Dos columnas aliadas que convergían en grandes números hacia el flanco derecho francés, con lo cual, inexorablemente, se debilitaba su centro. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. A pesar de la presión de sus tropas para atacar, Napoleón esperó lo que parecía una eternidad, mientras otras dos columnas enemigas dejaban vacío su centro. Había llegado la hora del golpe maestro de Napoleón. Ocultas en la niebla, y aún en espera en el fondo del valle, se hallaban dos divisiones francesas al mando del mariscal Soult, unos 16.000 hombres en total, que eran las divisiones de Vandamme y Saint-Hilaire. De entre la densa niebla y el humo espeso y sofocante de la batalla en el valle, surgieron ambas divisiones para tomar las alturas de Plaptzen. Los atónitos aliados fueron tomados completamente por sorpresa. Poco después, los franceses ya se habían desplazado más allá de la aldea de Plaptzen, sobre la cuesta y hacia las propias alturas. El mariscal ruso Kutuzov, quien se había opuesto al plan aliado desde el principio, fue el primer comandante en advertir el peligro, pero las órdenes para sus desconcertadas tropas que se habían desviado de su destino original, de Sokolnitz, llegaron demasiado tarde como para detener a los franceses. La situación ciertamente parecía desesperada para el centro de los aliados. Mientras tanto, al extremo norte del flanco izquierdo francés, los aliados habían efectuado su ataque simultáneo planeado, y se había iniciado una feroz batalla entre la caballería del mariscal Murat y el general Liechtenstein y la infantería del general Lamms y el general Bagration. La fortuna de ambos mandos fluctuó durante toda la batalla, y la enorme cifra de bajas para la artillería de Bagration, en particular, significó una pesada carga para la división de Lamms. El resultado de la batalla al norte dependía del equilibrio, y fue solo cuando el mariscal Murat le ordenó combatir a su restante regimiento de caballería que los franceses comenzaron a obtener la ventaja. Un breve ataque aliado terminó con una segunda sangrienta carga. Poco después, Lamms y Murat habían logrado su objetivo de aislar a todo el flanco derecho aliado de los dramáticos eventos en el centro. Napoleón inspeccionó la situación al mediodía y estaba completamente satisfecho del desarrollo de la batalla.
Además de los logros de Lamms y Murat al norte, el mariscal Soult conservó las recapturadas alturas de Prabsen, mientras que al sur, en el sitiado flanco derecho, el mariscal Davout había podido resistir el poderoso avance inicial aliado. Solo un infortunio inimaginable, o un milagro, podía evitar que el ejército francés lograra su famosa victoria. Para los aliados, una esperanza final de salvación estaba representada por la elitesca Guardia Imperial rusa. The Russian Imperial Guard was a superbly equipped body of men, numbering about 10,000, two-thirds infantry, one-third cavalry, and supported by 40 guns. The Imperial Guard had been held back as a reserve by the Allies, and as a result, they could move rapidly to change the course of the battle when everyone else was already engaged. Era cerca de la una cuando estas bienvenidas fuerzas se lanzaron desesperadamente en ayuda de las exhaustas tropas del general francés Vandamme. Los granaderos rusos lograron abrirse paso hacia la vanguardia francesa a punta de bayoneta, pero fueron rechazados por el implacable fuego de las fuerzas de apoyo. Con gran esfuerzo, se vieron obligados a efectuar su retirada hacia la aldea de Krenovitz, al este. Luego, 15 divisiones de la caballería de la Guardia, la última reserva aliada, realizó un ataque decidido y feroz contra la izquierda y la retaguardia de Vandamme. Tras reagruparse detrás de ellos, los granaderos de la Guardia rusa se unieron en una arremetida final contra la vanguardia francesa. Finalmente, esta intensa presión logró su objetivo. Las líneas francesas comenzaron a vacilar y las agotadas tropas se dispersaron en todas direcciones. Napoleon himself was unable to stop two regiments of French infantry who were driven back from fleeing the battlefield. Apparently they ran past him shouting "Vive l'Empereur, vive l'Empereur," but they were too panicky to actually obey his instructions. The Imperial Russian Guard was the one element which looked as though it was going to destroy Bonaparte's plan, because it puts in a frontal assault right in the middle of the battlefield, right at the Pratzen Heights, and comes within an ace of actually wrecking Bonaparte's plans. Sin embargo, el resto de las fuerzas aliadas no supo tomar ventaja del gran éxito logrado por los guardias rusos. Why doesn't Prince Bagration come from the right and take advantage of the Imperial Guard's action? Prince Bagration is engaged on the Allied right. He's fighting the French. He cannot just move away. What about the Allied left? That is where most of the Allied forces are. That is their main concentration. Engaged with the French. They're under attack. As soon as the Imperial Guard starts to move away, the French center turns and attacks the Allied left. Everybody in the Allied army is fighting somebody at that point. There is nobody left to take advantage of anything. The Russian Imperial Guard made a significant impact, but unfortunately, it was so enthusiastic, it was so impetuous, that it put itself into a situation where there could be an effective counterattack. Napoleón envió 5 escuadrones de los Mameluke, de su propia Guardia Imperial, para resolver el problema, y a pesar de una feroz y sangrienta contienda, los franceses recobraron la iniciativa. Although they initially had some success, the Russian Imperial Guard
weren't sufficient on their own to turn the day at Austerlitz. A la una, los sobrevivientes de la Guardia Imperial Rusa se retiraron en desorden, dejando detrás de sí al centro aliado completamente destruido. Lo único que podían esperar era que Napoleón consumara una victoria absoluta. A las 2, se les ordenó a la Guardia Imperial, a las divisiones del Mariscal Soult y a los granaderos del general Oudinot dirigirse al sur, hacia Telnitz, donde aún luchaban las fuerzas al mando del general ruso Boxhauden. Al mismo tiempo, la caballería del Mariscal Davout inició su ataque al oeste. Boxhauden, completamente aislado y sin instrucciones del alto mando aliado, emitió una orden desesperada para dividir sus fuerzas. Su flanco izquierdo se retiró al este, mientras que el cuerpo principal intentó contraatacar al norte. Sin embargo, todo ello fue en vano, ya que las tropas no tardaron en ser superadas y obligadas a retroceder hacia el gélido lago Sarshan. Luego, se produjo una horrible e impresionante escena, cuando miles de soldados y caballos aliados aterrados intentaron desesperadamente escapar de sus implacables perseguidores a través del lago helado. Napoleón ordenó disparar sus cañones para romper el hielo en pedazos, lo cual hizo que se ahogaran los hombres que gritaban y los caballos en las heladas aguas. Fue un terrible final para numerosos hombres valientes. Muy lejos del escenario de tal carnicería, al norte del campo de batalla, se producían los últimos momentos de la contienda. Para las 4:30, el general Bagration había logrado congregar a sus hombres y retirarse tan lejos de las exhaustas tropas francesas como para permitir que cesaran las hostilidades. Una hora después, el resto del campo quedó en silencio y la batalla de Austerlitz llegó a su fin. Lo que había comenzado como una gran oportunidad aliada para derrotar y destruir finalmente a Napoleón Bonaparte, no solo terminó en una derrota, sino en una catástrofe. La cifra de bajas aliadas revelaba la magnitud del desastre que había ocurrido. The impact of the Battle of Austerlitz on the Allies was severe. Their armies had been effectively mauled. The Russians alone may have lost 25,000 men. 10,000 were in French hands as prisoners. The losses to the Russian Imperial Guard were never revealed, but they must have been heavy. The French claimed the capture of 45 regimental standards and 200 pieces of artillery. Effectively, the Third Coalition had been smashed, and its chief architect, William Pitt, that's the British Prime Minister, died just a month later. Y así, Napoleón completó una famosa victoria, un triunfo total que le demostró al mundo su genio militar. Austerlitz había sido una prueba de fuego para Bonaparte. Esta batalla, que se había librado en un tiempo y un lugar elegidos por Napoleón, continúa siendo una excelente ilustración del arte de convertir una aparente defensa en un ataque fulminante y devastador. There is no question that the Battle of Austerlitz probably remains as Napoleon's finest achievement in the field. It was the conclusive demonstration of his ability as a commander at a time when he was at the height of his powers. The news of Austerlitz was like a nuclear explosion going off around Europe, because nothing like this had occurred before in modern history.
We're talking about the very best forces that the Russian Empire and the Austrian Empire can assemble, being defeated in a climactic battle with French forces which were numerically, manifestly inferior to them. El emperador había logrado engañar a los aliados, quienes habían caído como corderos en sus trampas cuidadosamente colocadas. Sin embargo, la magnitud de la derrota en el campo no era nada en comparación con sus graves consecuencias. As soon as the battle's over, Emperor Franz of Austria is interested in getting the French army out of Austria as quickly as possible. And he no longer has an army to make them go. So Franz comes to Bonaparte and he's got nothing to bargain with. Bonaparte proceeds to cut up the Austrian Empire and give chunks to anybody he wants to pay off. He just takes Austria apart. The Russians at the same time, Russians head east. The Russians want no more of this. The Russians want to go back to Russia and worry about their own borders. And the Russians have got no stomach to keep fighting. And so Napoleon is the master of Europe after Austerlitz. And the psychological effect on the Tsar of Russia is utterly profound. The Tsar sends a message to Napoleon by an emissary. And the message is as follows. Tell your master I am going away. Tell him he has performed miracles. Napoleón había logrado dejar su marca indeleble en los asuntos y los destinos de Europa y mostrado un ominoso augurio del derramamiento de sangre que arrasaría al continente durante los 10 años siguientes. En especial, estableció la reputación del Gran Ejército como la fuerza de combate más eficaz de su época.